¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Usted sabe bien que el objetivo de este radar alternativo desde la opinión de Yucatán es proporcionarle a usted información interesante, veraz, y darle a veces opiniones objetivas al respecto. Bueno, para eso estamos, y el programa de hoy debe ser interesante. Hay temas que lo son. A ver cómo salimos de esto, mis estimados compañeros y amigos. Como siempre, avante. Vale, vamos a darle. ¿Empiezas? Productores ganaderos y apicultores yucatecos contarán con un seguro universal de protección por daños en infraestructura a causa de desastres naturales y forraje en agostaderos, muerte de ganado y para sus familias en caso de fallecimiento, anunció la subsecretaria de Zagarpa, Meli Romero Seis. Durante la entrega de constancias de acreditación a extensionistas y del Fondo de Aseguramiento para Organizaciones Ganaderas del Estado, encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, la funcionaria federal destacó que en la entidad se beneficiará con el esquema a 26.000 ganaderos y 17.000 apicultores, además de asegurar 724.000 colmenas que garanticen que Yucatán siga siendo el primer lugar a nivel nacional en generación de miel de abeja. En otra noticia, tras conocer los beneficios sociales y de salud que la estrategia Mejorar ofrecerá a cientos de familias yucatecas en situación de rezago, docentes y líderes estudiantiles coincidieron en la importancia de concientizar a los beneficiarios sobre el buen uso de los apoyos, a fin de que estos puedan ser aprovechados al máximo por quienes lo necesiten. Acompañado por la secretaria de Educación, Víctor Caballero Durán, y de la Juventud, el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, y de la Juventud, Luis Borjas Romero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, presentó dicho esquema sin precedentes en el Estado, que mediante el impulso de más de 65.000 acciones de infraestructura básica, combatirá las carencias sociales en todo el territorio. En ese sentido, Jocelyn Sánchez, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida y oriunda de Peto, aseguró que los jóvenes pueden ser los principales portavoces del esquema en diversos municipios, a fin de hacer conciencia entre los beneficiarios sobre el buen uso de los apoyos. En entrevista realizada al secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, sobre los hechos ocurridos, al parecer, entre taxistas del Frente Único del Volante y los choferes de la plataforma Uber, el funcionario comentó lo siguiente. La ley no considera la existencia de la plataforma que hoy la gente usa. Por eso es obligación del gobierno del Estado hacer valer dicha ley y que se respete. No creo que alguien esté en contra. Es importante dialogar sobre esta nueva realidad y mientras eso sucede, nadie, absolutamente nadie, debe violar unas leyes por defender otra ley, porque eso es contradicción. El gobierno del Estado está a favor de la ley y de la seguridad de las familias de Yucatán. Eso no está a discusión. Todos debemos cumplirla y todos debemos colaborar para garantizar la seguridad del Estado. En otra noticia, un total de 14 trabajadores del plantel Instituto México de Tizimín recibieron de manos del secretario del Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, sus constancias de participación del programa Capacitar que implementa la dependencia a su cargo. Acompañado de la directora general de dicho colegio, Maricruz Medina Matei, Castillo Ruz señaló que el gobierno del Estado tiene la prioridad de que se capacite a los trabajadores no solo para los puestos que tienen demanda actualmente, sino también para los que pudieran generarse en el futuro. Y por último, los servicios de salud de Yucatán y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado firmaron un convenio que permitirá la atención médica subrogada a los derechohabientes de esa institución. Con este acuerdo, se benefician los más de 173.000 derechohabientes del instituto. Firmaron el documento el secretario de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita, y el delegado estatal del ISSSTE, Luis Evia Jiménez,
quienes coincidieron en lo fructífero que ha resultado el trabajo coordinado entre ambas instituciones y ofrecieron continuar colaborando para consolidar en breve la universalización de los servicios de salud en Yucatán. Y estas son las locales, querido Fer. Bueno, pues vamos a revisar qué hay en lo nacional, pero antes vamos a dar el tiempo estrictamente necesario para una breve pausa. Ay, secretario. Oye, a través no es en una sola palabra y con Z, sino es a través con S. Pero creo que somos un pilar. En el cintillo que está pasando. Pues nosotros somos los encargados de ver a los muchachos, a nosotros nos encomiendan. A los alumnos, no es nada más aprenderse. ¿Hay otro corte o es en el currículo? Después de ti. Después de mí hay otro. Sino también está mucho la parte de después de ti. El que yo no oiga aquí no quiere decir que no haya audio. No, sí hay audio. Lo más que para que no regrese. Bueno. Entramos en 5, 4, 3, 2. Bien, después de este espacio de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, vamos a revisar las notas nacionales y voy con su homóloga a nivel nacional, es decir, la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Este jueves presentó los dos calendarios escolares para el ciclo 2016-2017, uno de 200 días y el otro de 185. El acuerdo que entrará en vigor mañana indica que en ambos casos el inicio de cursos en toda la República será el lunes 22 de agosto de 2016, pero el fin de clases en el calendario de 200 días será el 18 de julio del año próximo y en el de 185 el 27 de junio. Mire, debido a una zona de inestabilidad y un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país, se esperan lluvias en al menos 20 estados, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto que el ambiente de caluroso se mantendrá en gran parte del país debido a un sistema de alta presión que ocasionará temperaturas superiores a 40 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y, sí, tiene usted razón, adivinó, Yucatán. Policías federales, estatales y municipales chocaron, pero no accidentalmente, con maestros de la CENTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que los docentes intentaron bloquear los accesos a la capital chiapaneca. ¿Y quién se creen estos maestrillos que pueden bloquear los accesos? Libre tránsito a nuestro país, cualquiera puede entrar a la ciudad que quiera, siempre y cuando no infrinja ninguna ley. Bueno, pues aquí se dice que medios de comunicación de Chiapas reportan hasta el momento 15 policías heridos, 9 personas detenidas y 2 más presentadas. Yo me pregunto si estos maestros luego se presentan como si nada algún día a dar clase frente a sus alumnos. La verdad es que a mí me daría vergüenza. Entre los materiales que fueron asegurados a los maestros de la CENTE se encuentran, usted dirá, ah, les decomisaron GIS o seguramente alguna tablet con la que instrumentan sus clases, un apuntador electrónico, no. Les decomisaron un sinnúmero de palos, 42 cohetones, 80 bombas Molotov, 3 garrafas de gasolina, además de que se rescataron varios autobuses que habían sido tomados por los disidentes. Yo le pregunto si usted estaría tranquilo si su hijo tuviera por profesor a uno de estos delincuentes. Yo no, así es. Bien, pues el Senado de la República se alista para que este lunes sean aprobados en comisiones los dictámenes relativos al Sistema Nacional Anticorrupción, al mando mixto policial, al uso medicinal de la marihuana y la miscelánea penal. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, explicó que todos los grupos parlamentarios acordaron sesionar en comisiones el lunes 30 de mayo para avalar los proyectos y poder convocar al periodo extraordinario el martes 31 durante la sesión de la comisión permanente. Se pretende que el lunes se apruebe por mayoría, voto general, para que el mismo martes que vamos a sesionar en comisión permanente
Ese mismo día vamos a pedir, dice don Emilio, ya oficialmente a la Comisión Permanente el periodo extraordinario que se realizaría del 13 al 17 de junio. Siguiente tema, polémico también, y no creo que algún día nos podamos poner de acuerdo. En todo caso, yo diría, bueno, pues respetemos cada quien lo que piensa el de enfrente. A raíz de la postura del presidente Enrique Peña Nieto con respecto al matrimonio igualitario, más de 1,000 organizaciones de 27 estados del país se reunieron para crear el Frente Nacional por la Familia. Esta Unión Nacional argumenta que la iniciativa del mandatario es un golpe letal a las familias mexicanas y una muestra de un autoritarismo desmedido. No cabe duda que cuando hay algún cambio, siempre hay una reacción bastante más fuerte que el cambio que se propone, porque a algunos les pesa mucho, ¿no? Aceptar que las cosas cambian, los conceptos. Yo creo que es un problema religioso. Tiene mucho que ver, por supuesto que sí. Por ello, Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, hizo un llamado al presidente para que la aprobación de una reforma al artículo 4 de la Constitución presentada en el Senado el pasado 23 de febrero, pues se exige el respeto del matrimonio entre hombres y mujeres. Yo no veo ninguna falta de respeto en la propuesta presidencial. Se permite esto, pero usted decide. Así es. Yo nunca he pensado casarme con David Heredia, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es que, ¿cuál es el problema si el señor se quiere casar con quien quiera? Tendré mi invitado. Tendré mis 10 minutos de homosexual, pero no bueno, para casar. 7 años de mala suerte. Y pero si así es, que lo disfruten. ¿En qué me afecta? No lo entiendo. La familia que hay. Además, yo tengo compromisos contra ellos. Es correcto. Más bien, ¿no? Usted le parece muy bien. Y finalmente, la familia que hay que cuidar es la propia, es la de cada quien. Esta, bueno, 200 casos que estas personas, se hablan de más de 240,000 firmas, exigen el respeto del matrimonio entre hombres y mujeres. Yo creo que lo tienen, lo merecen. El respeto a la familia, por supuesto, ahí está. Y que se garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿Y quién ha hablado contra eso? Ese derecho nunca nadie ha... ¿Quién ha hablado contra eso? Es que no hay nada contra ese derecho. ¿Eh? Al contrario, se le está dando derecho a los demás, a que sean ellos mismos. Yo tengo hijos y no tengo nada que discutir en cuanto a que cada pareja o cada padre y madre tengan el derecho de educar a sus hijos. No es tema que yo deba discutir, es correcto. Bueno, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Más papistas que nunca. Ahí tienen que hacer un pleito. El vecino es muy importante porque pues nosotros somos los encargados de lo que no puede ser el vecino a los muchachos. Yo te entendí que en esa materia a mí no me va a transformar ninguno de mis hijos. Tú me suspendes de hoy hasta aprenderse lo que está en el currículo, los conocimientos que le podamos impartir, sino también está mucho la parte. Si quiere ser bien, va a ser bien y no va a poder bailar. Ah, ya perdí, por acá tenía yo un chiste en respecto. Papás de fulanito no lo dejaron ser estilista, porque iba a ser que no, no se bailarín, que iba a ser que tú también no pareces gay y no fue nada. Pues de Billy Elliot, ¿trigo? No sé. El nuestro aprendí a ser delincuente. Es un pero creo que somos un pilar de decide la situación. Porque pues nosotros somos los encargados de ver a los muchachos, a nosotros nos encomiendas, a los alumnos. Yo te debo de cargo, dejar que... No es nada más aprender sobre lo que está en el currículo, por los conocimientos que le podamos impartir, sino también está mucho la parte de la sensibilización. Bienvenidos. Todavía quedan muchos y muy buenos maestros y maestras, porque imagínense usted trasladar este spot institucional al caso de Chiapas, donde mi maestro aprendió a usar bombas por los todos. Mi maestro aprendió a darle a palazos a todo aquel que opine diferente. Terrible, terrible. Se hizo maestro en una sola asignatura. Oye,
Sí, y ahí no se va a extraordinario, aprueban a la primera. Pero no has preguntado de Querétaro, David. No, David, no te lo he preguntado y debiera para empezar a pensar cómo argumentar. Pero bueno, me parece que es evidente. Pues de nuestros maestros aprendemos y de esto vamos a tratar el día de hoy, el radar alternativo de hoy, jueves 26 de mayo. Pero el conflicto del día, tú lo tienes. Frente único de trabajadores del volante versus... Por parte de la autoridad, aquí en el estado de Yucatán. Así es como el escudo de Yucatán comienza a preparar entrevista realizada el trabajo al secretario general que se va a realizar aquí en el Roberto estado Rodríguez Azar, ahí continúa sobre los hechos suscitados el día de ayer, el miércoles 25 de mayo, entre taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante y los choferes de la dos agredidos, Pumbe, dos golpeados por parte de los choferes de PUTV. La ley no considera la existencia de la plataforma que hoy la gente usa. Por eso es obligación del gobierno del estado hacer valer dicha ley que se respete. No creo que alguien esté en contra. Es importante dialogar sobre esta nueva realidad y mientras eso sucede, nadie, absolutamente nadie, debe violar unas leyes por defender otra ley. Y es contradicción. El gobierno del estado está a favor de la ley y de la seguridad de las familias de Yucatán. Eso no está a discusión. Todos debemos cumplirla y todos debemos colaborar para garantizar la seguridad del estado. Palabras que vinieron incluso embretadas en un boletín oficial. Porque no está Calín. Los hechos. Y vamos a ello. Según personas aparecidas en las redes sociales de internet, al instante de los dolorosos sucesos, así como lo publicado el día de hoy en la prensa local y repetido en diferentes medios electrónicos, en radio, ¿y quién puede pagar? Yo tengo trabajo, tengo trabajo. Social y la percepción general es de que fue de personas y propiedades del orden particular a manera de venganza de parte de quienes integran un antiguo sindicato que no se ha caracterizado por la moral. Durante el Zipizape también sufrieron agresiones de reporteros y camarógrafos que cubrían tan proditorio espectáculo. Un lesionado fue personas este resultado de este. Pues que dice que dio este joven que presuntamente es chofer de Uber por parte de los choferes del Frente Único y Choferes al Volante. Con objetos contundentes. Así quedó. De la mirada impasible. Esperemos a ver qué es lo que las autoridades van a realizar o cuántos detenidos van a ver. Pero hasta el momento no hay ningún detenido por parte de la autoridad aquí en el estado de Yucatán. El líder del Frente. Así es como el escudo de Yucatán comienza a preparar el trabajo que se va a realizar aquí en el estado. Ahí continúa todavía el relato. Anda las cosas en estos lares. Pues aumenta el gradiente de la inseguridad y rompe con la paz. Dos agredidos, dos golpeados por parte de los choferes de PUTV. Y publicitado en el mundo entero. Los yucatecos no somos violentos. Pero como van las cosas, no solo vamos a necesitar un escudo, sino también al mismísimo Superman o inventar un superhéroe maya como Chayamán, por ejemplo. Pues la ley y el Estado de Derecho se la pasan por el arco del triunfo, como lo quieren. Estos señores de la guía y el chofer, quienes se han sentido dueños de las calles y avenidas, más el destino los alcanzó y la tecnología los está poniendo en su justa ubicación al basurero de la historia. Colofón. A estas reflexiones le tenemos que agregar que lo dicho por el secretario de gobierno, Rodríguez Azar, están apegadas a lo, que marca la ley. Es importante, y repetimos, es importante dialogar sobre esta nueva realidad y mientras eso sucede, nadie, absolutamente nadie, debe violar una ley por defender otra ley. No está lo que nos dice que la Dirección General de Transporte de Yucatán es el responsable de procurar que quienes manifiesten su voluntad de trabajar como taxistas
deben en primera instancia registrarse sin impedimento alguno, como dice el lo tengo grabado. Para evitar monopolios y con ello entrar al orden y conocer en forma reiterada el nombre del presunto conductor, el tipo de vehículo, la tecnología a usar, etc. Pues con ello se llega a la certeza de que el usuario tendrá la garantía de tomar un taxi público. Los señores de Orca y Cuchillo del Frente Único de Trabajadores del Volante no pueden hacerse propia mano. Ocurren en faltas de orden que público caen en el delito de asonada, lesiones, daños en propiedad ajena y demás. Esperemos a ver qué es lo que las autoridades van a realizar o cuántos detenidos van a haber. Señores, pero hasta el momento no hay ningún detenido por parte de la autoridad. La mano fuerte y legal del gobernador del estado. Así es como les pudo imponer la calma. Comienza a preparar. Pero no el trabajo ser que se va a realizar aquí en el estado. Hagan y ahí continúa todavía la. Como si estuvieran al amparo de la ley de la selva. Ojalá que así sea por el bien de todos. Que continúa aquí. Se regularice. Dos agredidos, dos golpeados por parte de los choferes de PUTV. Así ha sucedido con muchas cosas que han tenido que ser obsoletas. Recuerden ustedes cuántas cosas se han quedado obsoletas. Hasta el teléfono de las casas se han quedado obsoletos porque la tecnología y el destino así nos alcanzó. Y lo dejo sobre la mesa. Son en la casa, el teléfono, no utilizamos para nada, bueno, porque cada uno de los integrantes de la familia tenemos un celular. Hay que actualizarse, eso es otra verdad. Yo creo, por una parte, de lo que tú has expresado en el editorial, que el Estado tiene la obligación y la facultad de impulsar y promover leyes e instituciones para el debido orden y armonía social, velando por la seguridad, la tranquilidad, etcétera. Y nadie te puede impedir trabajar. Recuerda que la Constitución permite dedicarse a la tarea que cada quien desea, siempre cuando sea lícita. Sí. Claro, la palabra lícita proviene del latín, que finalmente tiene que ver con las leyes dictan el Estado, a través de los tres poderes de gobierno, el legislativo. Pero ninguno del gobierno te puede impedir que tú te registres a una actividad. Correcto, lícita. Entonces, bueno, regístrate, cumple con la documentación o reglamentación necesaria y adelante. Más tampoco es permisible hacer justicia con la propia mano, como en este caso, llegar y golpear a quien no. Y que en este caso, escuchar las palabras de los yucatecos no son violentos. Suena bonito, pero cuando ves las imágenes, ya, lo que percibes es todo lo contrario. Y si a esto le sumas lo que pasó el otro día en Chávez, exactamente los asesinatos que van ocurriendo, si vas y ves todos los conflictos que hay en los juzgados, entonces todavía es el yucateco, aquella persona familiar, apacible. Yo creo que en términos generales sí. Pero ya empiezan a brotar excepciones que bien vale la pena acotar de tal y una vez. Y muchas cosas más que van a seguir llegando y que no vamos a tener nosotros la facultad para impedirlo que así sea. Ni podemos cerrar las puertas, vamos a poner un muro como quiere Donald Trump para que no se brinquen a su nación. Y aquí los yucatecos no podemos cerrarnos a nada. No, yo creo que estamos en pleno siglo XXI. Estamos en pero déjate del siglo XXI, porque esto, el mundo sigue girando y gira solo. Nosotros no lo hacemos girar, nosotros somos una partícula de ese mundo. Y cuando gira las cosas cambian. Y de la competencia a lo mejor, realmente todo va evolucionando, todo se va revolucionando y hay que estar al día. Entonces, si nos estamos quedando atrás como empresa, ¿qué nos queda? Estudiar. Ponernos al día y seguir ofreciendo lo mejor de nosotros, que al fin y al cabo todo el mundo va a ir a buscar el mejor servicio. Imagínense que aquí enfrente se abriera una empresa similar a la nuestra. ¿Qué vamos? ¿Se la quemamos? ¿Se la golpeamos? A tirar piedras. O los que venden panuchos van a ver que otros vienen y le hacen una competencia. O las farmacias, se respeta al lado de la farmacia. O la panadería del Retolio, porque le hacía su mejor biscuit por allá, y ahora pues hay biscuit Obregón, y hay Dunkin' Donuts, y todo. Entonces, todo va evolucionando. El tiempo que se ocupa en pleitos
y en cosas feas se pierde el tiempo de trabajo, de estudio y de mejor. Por supuesto. Lo que importa mucho es cuánto ganan estas gentes, cuánto reportan a Hacienda, cuánto es lo que normalmente estás viendo en transporte urbano, en taxistas, en las famosas combis y en todo. ¿Y quiénes son los ganones reales de todas estas cosas? Pero hay que llevar otra. Billy Fernández, porque lo dijo y está grabado, un reportero avesado grabó estas cosas y lo está difundiendo, ¿eh? O sea, lo está circulando. Amenazó al gobierno. Amenazó al gobierno. Y no se vale, porque han tenido muchísimas prestaciones que le ha dado el gobierno mismo al Frente Único de Trabajadores del Volante. Y amenazó con revelar quiénes son los funcionarios que están detrás de este tipo de empresas. Y más de cómo se está gestando el nuevo sistema de transporte urbano. Pero esto ocurre en todos lados. ¿Viste el muchacho golpeado? Sí. ¿Te da la impresión de ser el propietario del vehículo? No, para nada. Bueno, pues es empleado de alguien que se lleva la maleta, pero finalmente, en efecto, está trabajando el muchacho. En todo caso, se ve que pedido a su patrón que se ponga en orden. Exactamente. Pero de ninguna manera podemos justificar, como bien dice el secretario general del gobierno, que para exigir el cumplimiento de la ley, tengas que transgredir, no se puede. Hay las instancias. Ya te dije cuáles son las instancias que estás violando. Es asonada, motín, lesiones, daños en propiedad ajena y lo que se le ocurra más al juez. Es un asunto complicado, pero por el bien de la estabilidad social de Yucatán, esperemos que quepa la cordura, que la autoridad pueda conciliar, dar la razón a quien realmente la tenga y que sigamos siendo, pues, una sociedad tranquila, por supuesto, con sus excepciones. Yo creo que no hay rincón del mundo donde no haya conflicto. ¿Tú has visto que en otras partes de la República han estado sucediendo de que hacen justicia por su propia mano y linchan personas? Incluso yo en una ocasión circulé un video donde queman a una mujer. Sí, lo recuerdo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Y escandalizó ese video a muchísima gente que me reclamó. ¿Cómo te atreves, David Heredia, a estar pensando, a estar publicando ese tipo de... ¿Y esto dónde sucedió? Y me lo preguntaron senadores, me lo preguntaron diputados, me lo preguntaron un montón de gente. Dice, señores, esto sucedió en la frontera de México, entre Chiapas y Guatemala. Sí, lo recuerdo, y la verdad es que vi una parte del video y... ¿Te horrorizó? ¿Te horrorizó? ¿A qué vamos a llegar? ¿A eso? A quemar a este joven que está estropeado, que además me está diciendo uno de acá, que de nuestros operadores, nos está diciendo que fue agredido con un calibrador de llantas en la garganta. Pues estas son notas que no quisiéramos dar, pero suceden, los hechos ahí están. Pues también me está haciendo la anotación un compañero de nosotros. También cómo es que se agarran para los memes, todo la seriedad tan fuerte, porque realmente es una situación seria, pero se agarra como algo chistoso. Bueno, es que en las redes sociales hay total libertad, por no decir libertad. Así es, pero también se ve la forma de pensar fotos tan horribles como estas. Muy bien, pues así las cosas, ojalá. Ahí está la cosa, ¿quién es? Es el gobernador vestido de... Sí, de esto no debe de ni siquiera... No, claro que no, eso es una falta de respeto. Hacerse, ¿no? Por favor, yo creo que esto ya no se debe de seguir haciendo. Y bueno... Ojalá que no. Bien. Pues muchísimas gracias a usted. Esperamos que mañana tengamos mejores noticias. No, mejores en el sentido de que sean más positivas. Sí. Para usted, la verdad es que no disfrutamos de comentar estas cosas. Pero lo he hecho. Muchas gracias. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes.